Bueno, pues vamos a comenzar con las instrucciones de Bang the Dice Game. Este es un juego de identidades secretas en el que hay tres equipos. Cada uno de ellos tiene distintas maneras de ganar. Por ejemplo, el equipo del sheriff. Esta persona tiene dos vidas más. El equipo del sheriff gana si matan a todos los renegados y a todos los outlaws. Bueno, en este caso solamente hay un outlaw, hay un renegado porque está dispuesto para 6 jugadores. Los outlaws ganan si matan al sheriff y el renegado gana si mata a todos, si es el último hombre en sobrevivir. Todas las identidades quedan secretas excepto la del sheriff. Y él es el que va a empezar. En tu turno, lo que vas a hacer es tirar los dados hasta 3 veces. Supongamos que me salió eso, es un super tiro, me lo quedaría, pero va a tirar 3 veces. 2, las dinamitas no se pueden volver a tirar. Y 3. Una vez que haya hecho esto, resuelvo los efectos de mis dados. Por ejemplo, aquí le voy a dar un daño a alguien que esté a 1 de distancia. Por ejemplo, aquí estoy a 1. Y 1 a alguien que esté a 2 de distancia. Este está a 2, le hago un daño. Una vez que haya hecho esto, simplemente voy a pasar los dados al jugador de la izquierda y va a resolver su nuevo turno. Ahora vamos a ver las caras de los dados. Cada uno de los dados tiene impresa la misma figura. Por ejemplo, esta cerveza sirve para subirte una vida. Este es el Gatling Gun. Cuando sacas 3 de estos, te quitas todas las flechas que tengas y le das 1 de daño a todos los demás. Este ya lo vimos en el ejemplo, es un 2. Le haces 1 de daño a alguien que esté a 2 de distancia. Y esta es la dinamita. La dinamita no puede ser tirada nuevamente. Esto es una flecha. Una flecha, cada vez que saques una flecha, por ejemplo en mis tiradas, no saqué ninguna flecha, pero bueno, si hubiera sacado una flecha, forzosamente necesito agarrar uno de estos tokens, ponerlo frente a mi personaje y puedo volver a tirar todo, excepto las dinamitas, claro está. Y vuelvo a tirar y no me salió ninguna flecha, vuelvo a tirar y no me salió. Bueno, aquí me salió algo malo, ahorita les explico. Cuando se acaben las flechas del centro, va a haber un ataque indio. Y el jugador, todos los jugadores van a perder tantas vidas como flechas tengan. Supongamos que a mí en distintos turnos me salieron todas estas flechas. Entonces, cuando se acaben las del centro, voy a perder 5 vidas. Porque tengo 5 flechas. Cuando me salen 3 dinamitas, bueno, las dinamitas no se pueden volver a tirar, pero si me salen 3, pierdo una vida y acaba mi turno inmediatamente. Una de las reglas es que si te salen las dinamitas, acaba tu turno, pierdes una vida, pero se resuelven los dados. Se resuelve todo lo que tengas. En este caso, perdería una vida, acabaría mi turno, pero le haría 1 de daño a 2 personas que estén a 1 de distancia, o 2 a una misma persona. Cada uno de los personajes tiene una habilidad especial. Al principio del juego, además de las cartas de identidad, se van a repartir una de estas cartas a cada jugador. Esta es una habilidad especial que tiene cada uno. Este, por ejemplo, Sid Ketchum, al principio del turno, cualquier jugador que esta persona decida gana 1 de vida. Simplemente se le da una cerveza, una bala más y la gana. En ningún momento ningún jugador puede ganar más vidas de las que puede tener. Por ejemplo, Walter Sam, aunque Sid Ketchum le quiera dar una vida, no puede darle porque ya tiene 9 de vidas. Y bueno, así es ¿cómo se juega Bang the Dice Game? Adiós.